Teotihuacán, ciudad hecha por y para los dioses. Concebida con la mirada puesta en la noche, es fiel espejo del cosmos, donde el mundo es una montaña construida de tiempo, una pirámide cubierta de misterio. No conocemos el verdadero nombre de este lugar, ni el de ninguno de sus habitantes. No sabemos un solo nombre de quienes la planearon, la construyeron o la gobernaron. Cientos años después de haber sido abandonada, llegaron a esta ciudad los mexicas. Algunos restos sobresalían entre la maleza. Construcciones gigantes, como cerros hechos por el hombre. Vestigios de una gloriosa civilización. Se encontraban frente a una ciudad enigmática y a la vez magnífica. Un poderoso centro al cual veneraron y le dieron su nombre. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Una ciudad que muchísimos siglos atrás se convirtió en la urbe más grande de Mesoamérica, la que fue por más de 700 años el ombligo del mundo. Estamos en el centro del universo. El origen de Teotihuacán nos remonta a poco más de 2000 años en el tiempo. Fue entonces cuando el anciano vestido de fuego, Huehueteotl, el dios viejo, el dios del fuego, encendió el camino de lo que pudo ser una gran corriente migratoria. Y mujeres en busca de un nuevo comienzo caminaron desde el sur de la cuenca de México hasta el encuentro con el hermoso valle de Teotihuacán. El paisaje estaba cubierto de bosques de pino y encino, rodeado de ríos y manantiales. Se trataba de un lugar ideal para vivir y construir una ciudad excepcional.
Durante sus primeros años, los teotihuacanos supieron aprovechar las tierras de cultivo, practicar la agricultura y producir los alimentos suficientes para su sustento. Pronto, la aldea campesina comenzaría a transformarse en la ciudad más grande y poblada que Mesoamérica conocería, la futura gran urbe de Teotihuacán. Fundada a principios de nuestra era, en su trazo resultó esencial que la disposición de sus construcciones siguiera un cuidadoso diseño. Fue una ciudad planificada para reflejar el arreglo del cosmos. En un inicio, se erigió la calle de los muertos, eje principal sobre el que se extendería la gran urbe. Al norte, rematando el límite de la calle, se construyó la pirámide de la luna, confiriéndole una alta carga simbólica. Un poco más al sur, mirando hacia el poniente, se edificó la impresionante pirámide del sol. Dos joyas de la arquitectura prehispánica del primer siglo de nuestra era. Más tarde, en el centro mismo de la urbe, se construyó la ciudadela y dentro de ella, la pirámide de la serpiente emplumada. Se anunciaba el despertar del esplendor teotihuacano. Muchos conjuntos arquitectónicos se multiplicarían sobre estructuras anteriores. La calle de los muertos alcanzaría los 5 kilómetros para continuar como el gran eje norte-sur, y el cauce del río San Juan sería desviado por los teotihuacanos para dar origen al nuevo eje oriente-poniente. Dos líneas transversales apuntando a los cuatro rumbos del universo. La ciudad quedaba intencionalmente dividida en cuatro grandes cuadrantes. Distritos que a su vez agrupaban barrios, en donde se encontraban perfectamente ordenados más de 2.000 conjuntos habitacionales, todos de un solo nivel y techos planos. Durante su apogeo, el prestigio y la magnificencia de Teotihuacán se manifestaron en toda Mesoamérica. La ciudad se convirtió en el centro de mayor influencia e intercambio comercial. En ella vivían personas procedentes de Oaxaca, Michoacán y la costa del Golfo de México. Es así como Teotihuacán llegó a reunir 125.000 habitantes, compartiendo un lugar entre las metrópolis más destacadas y pobladas del mundo antiguo. La construcción y subsistencia de una ciudad tan extensa debió requerir una compleja organización política. A diferencia de otras ciudades de Mesoamérica, en Teotihuacán no se han encontrado evidencias que permitan identificar personajes destacados, tumbas o nombres de gobernantes. La estructura del poder en la sociedad teotihuacana continúa siendo un enigma. Algunas teorías apuestan por la idea de gobiernos de un solo individuo, otras por la existencia de mandatos conformados por varios representantes. Incógnitas que se multiplican al preguntar si fue un orden exclusivamente pacífico o si la guerra constituyó un factor importante para su desarrollo. Lo que parece innegable es la estrecha relación entre el poder, la religión
y las figuras asociadas con la fertilidad. Símbolos con la fuerza de invocar a las divinidades, a los hacedores de la vida vestidos de fuego, de viento, de tierra, de agua. La voluntad de trascender, lo que convirtió toda su vida en un rito y al arte en su expresión. Las imágenes y los emblemas plasmados en cada creación fueron un intento de perpetuar y expandir la ideología teotihuacana. Grandes maestros del arte, sus diseños llenaron la ciudad de significado. Las escenas en sus muros son expresiones de una escritura pictográfica en las que se describen acontecimientos, pasajes históricos y hechos de su mundo mítico. Aunque el arte se muestra realista, no describe al mundo tal y como es. Su lenguaje esconde secretos que hacen visible lo invisible. Alegorías en las que todo está representado. El tiempo, la vida, la muerte, lo divino, el universo que estalla en color. En Teotihuacán, la pintura, la escultura y la arquitectura fueron elementos inseparables de un mismo lenguaje simbólico. Casi todos los edificios estaban adornados con relieves o embellecidos con imágenes. Decoración que explica toda su cosmovisión, contenida en la forma de lo sagrado y lo misterioso. De la serpiente emplumada, conformado por 7 cuerpos superpuestos, está construido bajo el estilo arquitectónico característico de Teotihuacán, el sistema talud-tablero. Combinación en la que un muro inclinado, el talud, reposa hacia el fondo y sostiene al tablero, una moldura rectangular sobresaliente que enmarca un lienzo plano generalmente adornado. En esta pirámide, el decorado de los taludes son representaciones de serpientes emplumadas que parecen deslizarse en un medio acuático, rodeadas de conchas y caracoles.
Las cabezas de serpiente en los tableros rematan hacia el frente acompañadas de otros relieves tallados en forma de un tocado de cabeza de reptil. Esculturas que se funden con la arquitectura de este edificio. Templo majestuoso que solía lucir totalmente bañado en color y que parece estar relacionado con el calendario y la creación del tiempo. La Pirámide del Sol. Uno de los edificios más grandes del continente durante la época prehispánica, es el producto de un esfuerzo descomunal a lo largo de muchísimos años. Bajo una minuciosa supervisión, generaciones enteras dedicaron sus vidas a apilar toneladas de rocas, acarrear miles de cargas de tierra y recubrir con piedra volcánica la superficie de su grandeza. Se trata de un basamento piramidal con cuatro grandes cuerpos construidos a manera de talud, con 225 metros por lado y una altura de 65 metros. La Pirámide del Sol es el edificio más grande de Teotihuacán. No deja de sorprender que fue levantada en una sola etapa constructiva, una señal indiscutible de la prosperidad y la organización que había alcanzado la ciudad. El nombre de la pirámide fue asignado siglos después por los mexicas, quienes creyeron que estaba consagrada al sol. En realidad, su vocación original era servir a la deidad principal de la ciudad, el dios de la lluvia. Así parecen indicarlo las ofrendas encontradas en cada una de sus esquinas. Concebida para encarnar al centro del universo, la Pirámide del Sol concentra la forma que comunica al cielo con la tierra y a su vez oculta la apertura al inframundo. La Pirámide del Sol es la representación del monte sagrado, mítico contenedor de agua y de la riqueza universal. Representa la montaña de los mantenimientos, la Tonacatépetl, plasmada en la escena del mural Tlalocan. Es el monte que encierra el agua y las semillas que alimentan al hombre, gran cerro del que brotan corrientes de agua que llegan a campos de cultivo, donde multitud de figuras se regocijan, juegan a la pelota, nadan y bailan. Es la pirámide montaña que alberga en su interior las riquezas universales, los bienes de la tierra y el río que los fecunda. Sin embargo, la Pirámide del Sol también es el lugar que esconde en sus entrañas los secretos de la vida y de la muerte. Debajo de ella fue localizada una cueva que fungió como un importante espacio ceremonial. Es un túnel que corre 103 metros al interior de la pirámide y que fue creado para evocar a la Cueva Madre, el lugar sagrado en donde nace y termina la vida. Se explica como la matriz que pare pueblos y a su vez como el portal de entrada al inframundo. Esta cueva, que dio lugar a la construcción de la pirámide misma, remata al final con una cámara en forma de flor de cuatro pétalos. Estamos en el Axis Mundi de la cosmovisión mesoamericana, en el centro de los cuatro rumbos, en el punto de conexión hacia arriba y hacia abajo. El centro del universo. En la ciudad que fue por más de 700 años el ombligo del mundo. Teotihuacán
fue el lugar mítico que los dioses eligieron para sacar de la penumbra al mundo. Reunidos aquí, los dioses encendieron una enorme hoguera en la que dos de ellos se sacrificarían para crear el día. El poder del fuego los había transformado, mas dos soles no podían existir juntos en el firmamento. Fue designio divino que un conejo apagara el resplandor de uno de ellos. Solo un astro brillaría de día y el otro acompañaría a la noche. Durante incontables soles y lunas, miles de hombres y mujeres han venido hasta aquí para admirar esta ciudad extraordinaria. En ella sigue resonando el esplendor de casi 8 siglos de grandeza y desarrollo acumulado. La civilización teotihuacana abandonó este lugar sin motivo claro de su decadencia. ¿Deforestación? ¿Invasiones de otros pueblos? ¿Levantamientos en contra de la clase gobernante? No sabemos con certeza la razón de su colapso. Sobre Teotihuacán aún quedan muchas preguntas por responder. La ciudad que admiramos hoy nos sigue hablando a través de la ardua labor de arqueólogos, restauradores, epigrafistas y custodios que día a día, desde hace más de 100 años, le dan voz y nos revelan sus secretos. Millones de personas visitamos Teotihuacán cada año, atraídos por la magnificencia de sus construcciones, por el misterio que le envuelve. Parados frente a las pirámides, nos preguntamos quiénes fueron sus habitantes. Ese grupo de hombres y mujeres que, observando al cielo, levantaron la más grande de las ciudades, que hicieron de piedra las montañas para alcanzar a los dioses, para no morir nunca. Miles de años han pasado y seguimos recorriendo sus pasos, pues no fueron dioses, fueron hombres y mujeres que convirtieron sus anhelos en monumentos al tiempo, en esta maravilla única de la creación humana. Magnífica ciudad sagrada de Teotihuacán despierta cada noche como el eco de una gloriosa civilización. Orgullo mexiquense, grandeza nacional y patrimonio de la humanidad.
Aquí se erige el cosmos y el ombligo del mundo descansa. En Teotihuacán, la excepcional, el único lugar donde los hombres se convierten en dioses.